Ich habe keinen Koffer gepackt. Habla, mamá, bolax.
¿Y esto qué es aquí? Ah. O sea que no viste, no, o sea, no, en realidad no has visto nada. Lo que yo supongo. Stars. Epa, 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 epa. Exactamente. No, 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 yo soy Leon. Del RPD. Raccoon Police Department. ¿Te acuerdas de la canción de RPD and the RPD? O sea, no. ¿Pero estás viendo o no estás viendo? Porque tengo que estar escribiendo porque no estás on. Sí, esto es un remake, exacto. No, pero que no joda, ahora que le bajes esa vaina se ve como medio jopo. No, este man es Leon. Yo soy Leon. Este fue el primero que jugamos, que fue el 2, el Biohazard 2. Creo que lo jugamos en japonés. Y el segundo es. El tercero fue el que jugamos. El primero no me acuerdo bien, marica. La verdad es que no me acuerdo muy bien. No, este es el 2. El 1 como que nunca pegó. O sea, el 2 fue el que todo el mundo se volvió loco y le encantó y tal, y estuvo la bondad. No, 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 ese es el, ese es este. Ese es este. Este es el que jugamos aquella época, pero remake. Pero tengo que ponerle un poquito, subirle un poquito el brillo porque no, así no veo, papi. Hijo de puta. Joder, papi, yo no sé si yo quiero ir para allá. Mejor me abro de aquí. No me interesa que este man me mate.
¿Dónde que está esa vaina? Lo bacano que marica, todos los muertos quedan tirados en el piso. Entonces cojamos shotgun. Obviox. Cojamos balas de shotgun. Con esto que le puedo pegar al mancito es. No, la historia, marica, es que tú dejaste tú 103. Tengo que buscar la tecla 3 que hace falta. Ya encontré la 2. Me hace falta la 3 porque en la 3 voy a coger esto de aquí también, que es como un bolsillito de más. Es que no me acuerdo porque por un poco de lugares había. Bueno, esta caja fuerte tengo que aprender a abrirla, no sé cómo la abro. Esta puerta ya la abrí con una llavecita que tenía por ahí. La idea es que me mordió un zombie y ando como medio jodido. Esto sí me gusta, que los manes por lo menos le ponen una correa al arma. Ese detalle me gusta. O sea, no me gusta cuando las armas simplemente están pegadas ahí. Sino como que pum, le ponen una correita. Por fin alguien pensó en eso. Entonces estoy, no sé si te acuerdas, en la estación de policía. Este mancito, perga, como que se murió ya. Vamos a hablar con él. Pues vale, lo mordieron y como que está ahí agonizando, está transformándose lentamente en un freaking zombie. Sí, porque a veces como que, o sea, se pegan ahí las vainas, o sea, como que, what the fuck. ¿Cómo así que no hablo? Ah, con el man. No, no. Eventualmente ese man se va a parar y lo va a tener que matar. Eso yo lo sé porque yo jugué el 2 y sé. Pasa que compré el juego, el 2 y el 3, que está en la versión remake para esta. ¡Ay! Una plantica. Me hace falta. Y es más, me la voy a comer porque estoy en danger. Ahora estoy fine. Yes. Pero para ver cómo estoy de Valerias. ¿Sabes qué? Yo tenía. Bueno. Bueno, vamos a buscar balas porque siempre es importante. Oye, man, se para, lo levanto a plomo. La idea es que lo puse en hardcore mode. Y aquí cuando te matan, pues no tiene autosave. Sino que aparece en el último save que tuviste. Y tú tienes un número de saves limitado. Dependiendo del número de inks. Porque sal, no sé si te acuerdas, pero tú podías grabar nada más en estas vainitas que salen aquí. ¿Ya? Y para eso te dan como unos Inks Ribbon. Y si no los tienes, pues no puedes grabar. Bueno. Bueno, vamos a gastarnos el librito ese. Pero jodas, que me va a tocar dejar la vaina esta de energía. Porque no tengo espacio. Bueno, lo que ha pasado aquí es que, marica, yo llegué a la ciudad, me encontré con Claire Renfield, no sé si te acuerdas de ella. Y llegamos a una estación de servicio, yo pensé que tú lo habías visto, por eso te pregunté, pero en realidad no funcionó desde un principio, o sea, que en realidad estaba comentando el juego
a medida que nadie miraba y no pasaba nada, o sea que estaba viendo yo mismo ahí, pero no importa. Uy, ah, esto es una caja fuerte, que tampoco conozco el número. Y como que encontramos que hay zombies y tal, y aparentemente, pues yo soy un rookie mansito que. ¡Ay, qué puta! Malparido, se me asustó, vale. Ay, llegó otro malparido, no, yo me abro de aquí. Este debe ser el mansito Marvin. Debe ser el mansito de este, vale mía. A ver, ¿qué? Verlo ahí. Ay, wey puta. Ah, ya la me dejé morder, wey puta. Ah. Parido perro. Joder, en vez de haberme quedado ahí tranquilo, pude haberle dado a marico. Ah, qué cagado, hombre. Ve a matarme, Carmón. Da igual, grabé ahí mismito. No, pero ya, estoy ahí mismito. Ya sé que hay dos. Es que en base a mí. Nick se bate, ish. ¿Ah? ¿Ah? ¿Solish? ¿Mite cámara? ¿Aber ich muss was anziehen? Nein, aber. Nein. Ich hab einen Zuschauer, wenn ich weggehe, dann gehen die auch weg. Achso, ja. Ich muss die Wäsche aufhängen. Oh, no grabé. No grabé, maldita sea. Yo pensé que habría grabado con un demonio. Con un demonio. Maldita sea, no grabé. Ah. Bueno, a ver si puedo hacer. Este man que está sufriendo. No, no. Pasa que no tengo pantalón. Y ya se fue igual a colgar la ropa. No, no, no. Ese es otro problema, papi. Relajado. Pero es que por aquí no da la vuelta. Ah, estoy todo perdido. Ah, pero que había una. No, pero es que ni la puedo comer porque esto. Mira, tú eso, yo corriendo con. No, marica, estoy todo desconcentrado. La fama de estar, de ser un youtuber, streamer, se me subió a la cabeza. Voy a guardar esta vaina. Esta vaina también la voy a guardar porque no sirve para ni verga. Y voy a usar la tarjeta para coger el shotgun. Y las balas de ya las he cogido, pero bueno, ahora que venga. Pues sí, este juego salió hace como un año, en el principio de 2019, pero no me pareció así como que wow, tengo que comprarlo. Pero está de promoción, marica, entonces ¿por qué no? Bueno, te quiero mandar, estoy seguro que en algún momento me va a caer por encima, pero bueno. Cuando salga, salga.
No, pero los mares son re perros. O sea, tú les pegas disparos en la cabeza y siguen, luego se caen al piso, luego se levantan. O sea, cool, gente bien complicada. Complicada, en serio. Pasa que yo me acuerdo que ya he estado buscando todo, toda la casa, pero esta estación de policía es bien grande y como que lo agarro que los manes quedan muertos en el piso. Este de aquí, por ejemplo, me pegó, qué culo de susto, hijo de puta. Pero así barro ya. Porque claro, estaba aquí dentro de la del cuarto este y salí. Me jodió, me pegó el culo en mordisco. Bueno, aquí ya estuvimos. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. Este mancito, bueno, ajá, y que me va a asustar, no me asustó. Porque yo sé qué es lo que hay aquí. Ah, aquí están las balas de shotgun. Yo creo que sí tengo espacio. Sí, y tengo también, creo que más vaina de esa. Mi baúl. Te para algo la Cali, porque no sé si tú alcanzaste a ver eso. Sí, espacio, espacio. Vale, si te aquí vuelto verga. Pilla, pilla, pilla. Pero yo por ahí encontré una nota que ese pan es ciego, pero que escucha muy bien. Entonces tengo que moverme lentamente cuando lo encuentre. Pero no aguanta que me mate. Entonces más bien me regreso. Pero es que yo me acuerdo que había otro lugar donde había una puerta cerrada para yo usar la vaina esa para romper las cadenas. La pinza gigante esa. Y tú puedes también cerrar las puertas para que no se te metan los mansitos esos. Bueno, hagamos eso rápido, ya que estamos aquí. Estoy en caution. Okay. Como que no tengo. Tengo nada de eso. Oh, pero si sí tengo balas de shotgun 8. Este culo de inflón también lo maté ya. Esta puerta está cerrada. La armoría es la que necesito. Como esta es la parte que aquí me falta el número 3. Tengo que encontrar la vainita esa que me deja desbloquearlo. Pero puedo usar la tarjetita esta. Shotgun y las balas. Como el shotgun. Y cargamos. Y bueno. Ya tenemos eso. ¿Qué más hace falta? Yo tengo que buscar aquí. Había algún lugar donde había unas cadenas. Ya que estaba todo cerrado. Esta puerta está cerrada.
No, esta es la que está cerrada. Esta es la que está cerrada. Esta. Si miro para allá, no puedo entrar, pero sí puedo salir. Okay. No entiendo. No entiendo. Por acá atrás no puedo coger. Si entro a West Office, que vendría siendo este. Aquí, está la caja fuerte esta, pero nada, tampoco la puedo abrir porque no tengo clave. Aquí no puedo entrar. Esta puerta ya la abrí. Es la que me lleva al centro. Okay. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Este cara es mundial y van a cerrar la puerta de eso porque se va a poner bien joven y no tengo ganas de ni gastar plata ni gastar balas ahí. No señor, no señor, no señor. Ah, se metió el hijo de puta. No fiegue, que hijo de putas malparidos estos manes, marica. Qué problema con estos manes, marica. No, y si me voy me termina de joder el malparido de serlo. Muérete, hijo de puta, muérete. Muérete. Pero me toca tomarme esta vaina. Puta, no hice nada, marica. Estoy un poco de balas ahí pendejamente. Verlo es. Y se paran. Es lo que me da cola a mí. Bueno, si hay zombies es porque voy por el lugar correcto. Vamos a cerrar aquí porque... Upach. Aquí necesito la llave de trébol. Puta, no cerré ahí, marica, de haber cerrado ahí. Esta cara de mundo también me va a salir. Pero... Bueno, pues, cargo de ya... ¡Ay, güey, puta! Habían dos, marica. Pero cojamos esta vaina aquí, usémoslo. Que no hay necesidad de pelear con esos maricas ahora. El detonador, Electronic Gadget.
Okay. Cap, okay. Locker room cap. Porque ya cumplió con su propósito. Entonces lo descartamos. El cap. Pero por lo menos tiene el pelo bonito, ¿eh? ¿No sabes qué? Son of a bitch. Gordo marica. Ahora se me va a preparar, pero voy a cerrar esa ventana porque me tienen mamado. Aunque yo por aquí la verdad es que no tengo que volver. Verdad, Pues María, se le volé la cabeza, man. Puta la mombe, marica. Muérete, perro. Muérete, perro. Muérete, gordo. Joder, me quedé sin balas, marica. Bueno, esta puerta está cerrada con la llave esa. O sea, o entro con la de trébol. O no, aquí esta es de trébol y esta es de corazón. Y esta me lleva a un lugar donde ya he estado. Un poco de vainas que no necesito. Venga, pero es que también cambiaron varias vainas, o sea, no es lo mismo siempre. Como que te asustan, tú dices, bueno, aquí ya sé que me asustaron, pero no te asustan exactamente en ese lugar, sino en otro. Lo que es bacano ya, para ver cómo estoy de energía. Estoy bien de energía, no joda, pero me jodieron, marico. Esta vaina no la voy a usar ahora. La plantica, esta vaina, joda, no la necesito. Esta vaina, para ver cómo es que es la vuelta. La puedo tirar, pero joder, pero es que estoy hijo de puta, en verdad me van a joder, marico. En verdad me van a joder. Bueno, esto lo combino con otra vaina y me dan más balas de pistola. Ese libro yo sé dónde va, pero vamos a poner ese libro en su lugar. Pero es que me quiero llevar la tablita esa, pero por otro lado tampoco me la quiero llevar. ¿De qué es? Vamos a cerrar porque siempre va a salir algún hijo de puta por ahí.
Y vamos a grabar porque... Parece que nada más te da un número de 6 específico. Yo, por ejemplo, tengo 3 grabadas más. Pero puedo encontrar nuevos saves que con los que puedo grabar. Tengo 3 lugares para donde ir. Voy a poner el librito este, que es lo que voy a hacer. Quiero ir al hall. Por aquí a la izquierda. Claro, donde está cerrado y no puedo salir. Allá tampoco. Como que puedo, pero como que por aquí sí se puede, donde están estos caremondaces tirados. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta, esas carevergas. Verlo, En verdad hubiera podido salir por ahí, pero bueno. Culo imbécil. Este man, nada, está tirado ahí. Tengo un espacio. ¿Será que...? No, esta planta no se come. Verde, aquí está el caremonda ese que me jodió ahorita. Bueno, aquí tengo la planta por si acaso. Y otra planta ahí. No tengo balas. Así que vamos a por ellos. Haz que me dejo, yo me dejo, marica. Me lo merezco, por idiota. Me quedé sin balas de la pistola. Monstruoso. Pero después de todo lo puedo matar acá juntos para ver. Es que, marica, si quiero matar ya, lo que pasa es que no quiero estar gastando tanta bala porque ya, como te diste cuenta, me quedé sin balas de la... El hijo de puta se volvió a parar. No, párate de esa, malparido. Ah, me gasté qué poco de balas ahí, marica. Esas par de maricas. ¿Tú qué es? Bueno, aquí necesito una palanca. Creo que me puedo comer la plantica esta. No, es que no me puedo enfrentar con el Stars así, con el animalejo ese.